Con la presencia de las 5 de 8 organizaciones que conforman el Yo Digas, el presidente del Estado, Evo Morales, inauguró el foro destacando los beneficios de la nacionalización de los hidrocarburos para Bolivia desde el pasado 2006. Quiero decirles a empresas, a organismos, y además de eso, ustedes están informados que Bolivia tiene su primer modelo de utilizar un recurso natural tan importante como es el gas. Y reiterarles, ya durante la campaña 2002 y 2005 dijimos al mundo entero, no queremos patrones ni dueños de estos recursos naturales. Lamento mucho decirles que en el pasado estaba subastada los recursos naturales en Bolivia. Quiero comentar que cuando llegamos al gobierno en 2005, 2006, la economía nacional estaba descuartizada como a nuestro líder indígena Tupac Katari. El Estado no tiene ningún control de un saqueo permanente a nuestros recursos naturales. Como presidente electo democráticamente, obedecí al pedido clamoroso del pueblo boliviano que era nacionalizar o recuperar o estatizar este recurso natural tan importante para Bolivia. Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dio a conocer que en esa oportunidad y por primera vez Bolivia dará a conocer un atlas de 80 áreas con potencial hidrocarburífero de hasta 60 TCFs. El YODIGAS es proporcionar información estadística del sector de gas y petróleo en el mundo a través de la recolección de datos de los organismos regionales de cada uno de los estados miembros. Es de muchísima importancia este evento, el YODI, para conceptualizar los mercados, la oferta, la demanda y las proyecciones de los precios y cómo se mueve este negocio que es tan importante para el mundo, pero fundamentalmente es uno de los pilares económicos que tiene Bolivia, el gas. Y bueno, estamos con el presidente Evo, a partir del 2006, un cambio cualitativo ha cambiado sustancialmente en todo lo que es la cadena de los hidrocarburos, fundamentalmente el gas, a través de la nacionalización, y hoy ese aporte de los recursos, de los ingresos del gas, ha cambiado radicalmente la economía de Bolivia. Bolivia en los últimos años ha sido el que ha tenido el mayor crecimiento económico y uno de esos pilares económicos, porque son varios, es el gas. Contó con la intervención de cada uno de los representantes de instituciones, miembros del foro, quienes destacaron aspectos de producción, reserva y exportación de gas.